bien, todo correcto. Y yo que me alegro. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con un pequeño juego llamado Psychonauts. De hecho, estamos confundidos. Este pedo no es lo malo de no hacer esto en OBS. Que no quiero configurarlo a tiempo, porque si no me va a comer muy bien. Ok. Vamos a aprovechar la situación y hacer esto así. Se hace por amor. Mi vida. Creo que ya. Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Ahorita vamos a seguir con el juego de Psychonauts. La cámara está un poquito baja. Vamos a seguir con el juego de Psychonauts. La vez pasada tuvimos algunas cuestiones acá con el lechero. Llegó el lechero. Entonces ahorita pues lo que vamos a hacer es seguir avanzando en la historia. Creo que eso está en la cámara, no tiene que ser la cámara. Ahí está. Don't worry, Frankie. Oh. I'll put this one right next to Kitty's. No te preocupes, Frank. ¡Oh, qué asco! Un cerebro de tu compañero cadete. Luego, si todo se lo llevas al fuerte crawler para la recranialización, tu total potencial de mente se va a incrementar. ¡Sí, tengo un cerebro! ¡Finalmente! Ahora tus ideas no van a saber tanto cuando entro. No, quiero decir que recuperé un cerebro robado. ¿Por qué será una misión? Bueno, vamos a así para recranializarlo. Ok. No, todo indica que no. Otro cerebro. ¿El cerebro JT? Va a estar muy raro. ¡Ugh! Sabe a machismo y homofobia. ¿Entienden por qué? Pues es norteño y ya. Nothing can distract me from the mission. I will not. Ya puede traerme de la misión. Es que hasta que deje la leche. Hey boy, ¿por qué estás tratando de quemar el asilo? Ajá, pero ¿yo a dónde debo ir? Thank you.
dónde debo de ir? ¿Tendrá algo que ver con esto? Nothing can distract me from the mission. I will. Nothing can distract me from the mission. I will not rest until I've delivered the milk. No descansaré hasta que deje la esta. ¿Será que la tengo que quemar? Nothing can distract me from the mission. I will not rest until I've delivered the milk. No. ¿Será que en la fuente? No. Pues no tengo idea qué debo hacer aquí. ¿Será que tengo que volver a entrar a su mente? Ok, la pluma de este no sé para qué me sirve. A menos de que tenga que ir ya directamente al Fort Roller. Puede ser, vamos a probar. I need to regroup back at HQ. Affirmative. Informe allí. Afirmativo, preparando para la extracción. Creo que eso es lo que tenía que hacer. Qué divertido es andar encima de la pelota. Ah, oh, qué bonito, lo ve como la gente ras. Bueno, la buena cosa es que traste los cerebros del chico. Ahora tengo que hacer lo que ser capaz de hacer. Buena atención mental. Voy a dar tu salud. Suena genial, pero ¿La cirugía va a ser peligrosa? No puede ser peligrosa, tiene las suficientes herramientas. Es dolorosa, sí, pero no peligrosa. O sea, si ella es una chica y técnicamente somos muy buenos amigos, pero técnicamente no es mi amiga. Bueno, puedo decirte una cosa. Mi papá no. ¿Me voy a enviar a este campamento otra vez? ¿Dónde está Kitty? No sé, voy a encontrarla. Y es porque necesitamos ayuda para... Bueno, chico, voy a la boca. Voy a patrullar para ayudarte en mis cuarteles. Le digo, guarda toda esa parte. Está mi hombre ya caminando. ¿Está bien? Espero que me perdone por ayudar tan mal. ¿Cuál es la situación actual? Es listo para regresar al campo. Exactamente donde estabas. Okay, Nalgones, estás modo muy turbio. Es que no puedo prender la luz. La patrona está bien dormida. Estoy usando con la luz artificial. Ok. Es que no sé dónde tengo que ir. Ya recuperé dos cerebros. Ay, podría ver qué misión puedo hacer.
Es aquí. Ah, llegar a la cima de la torre como dice con mi misión. Ok. Entonces el punto es escalar. No. Ok, aquí debería hasta cierto punto dejarme. Ok, entiendo. Estas son las 7 mujeres que pueden acostar de forma sexual. LOL, ¿por qué? ¿Cómo ves? LOL, ok, me ve como un frasco de leche, ok. Ok, entonces lo que entiendo es que tengo que subir por acá, ¿no? La pregunta es, no sé, tú estás en modo Dross, que quieres contar la historia de terror. No, pues traigo acá una luz, o sea, traigo la luz acá artificial. People will think we're totally boyfriend girlfriend. No quiero mostrar a nadie este brazalete porque van a pensar que somos novios. Y chi. Ok, no estoy entendiendo a qué torre quiere que me lleve, porque entonces, o sea, abrí este pedo para nada. ¿Qué pasa, linda? Que no tengo ni puta idea qué debo hacer. Hay un cerebro que tiene de alerta en referencia a este juego, ¿sí? Es muy buen juego, o sea, sinceramente. Okay. Agarramos estas. I'm not picking up anything. I'm not picking up anything. Must not be any deep arrowheads nearby. No, pero déjame agarrar esta. Okay, creo que ya. Cool. Okay, vamos a ver el mapa. ¿A dónde tengo que ir? Que no sé qué torre tengo que escalar. O sea, intuyo que entonces sí estaba bien allá. Entonces vamos a agarrar el silbato.
What's up, Linda? Sí, llévame, 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 llévame. Es que toda la parte del lechero está medio turbia, güey. O sea, toda esa parte está súper turbia. ¿Es aquí? Esa silla se movió solita. Ah, ya. Bueno, tal vez no. Okay. Vayamos por partes de nuevo. ¿Qué tengo que abrir? Para acá. Okay. ¿Hay de estas? Must not be any deep arrowheads nearby. ¡Uy, otro cerebro! Kitty's brain. You know. El cerebro de Kitty. But it is better groomed than the rest of the brain. Pero es mejor. No, qué asco, ¿por qué los besa? Está mejor capacitado que muchos cerebros. ¿Eh? Thank you all of you. Gracias a todos. Uy, tan lindos. Hacen a una chica muy feliz. Okay. Entiendo que tengo que entrar a su cabeza. Si no quieres expresar, por favor. Un simple búho lo puede manejar. Okay. Oh, qué puto miedo. ¡Corte! Vamos a ver, que estamos tratando de producir una obra aquí. No. Oh, Dios. Incluso un chico puede perder control en una producción. Ok, Becky, contente. ¿Chico? Mira, chico. No siempre fue así, estábamos tener un show enorme, todos nos amaban. Pero nuestra gran estrella, Brita Soleil, tuvo miedo escénico. Así que estamos aquí parados con este arco iris de estupideces. Es como vivir entre un canal este y un parte de un ojo. No le ignora, Jasper. Eso no es un crítico, lo que parece que le molesta. Hablaré con Bonita y necesita un poco de ayuda. Sí, un poco de acción. Lecciones de actuación. Si tú puedes conseguir a Bonita para mi actuación, créeme que te voy a coger. No dijo eso, pero puede. Vamos a agarrar al público de una vez. Okay.
vamos por aquí. Vamos como... Looks like it needs a candle to work. Parece que necesita una vela para funcionar. I need the purse tag here. Purse tag here. Todo este del bolso. Cuando esté despierto, se ve muy malvado para despertarlo. Ok. ¿Una persona puede ser tan malvada como para despertarse? Gente. Vamos. Hey. Okay. Parece que no quiere ver a nadie ahora. ¿Quién se cree que es para decidir eso? Okay. No tengo ninguno de los dos. Todo sobre control, Becky. Ah, ¿por qué dijiste eso? No escuchaste, todo está bien, excepto que nuestra producción no ha empezado. No tiene estrella. Solo consiga bonita Soleil para perfumar y todo será genial. Perfumar, Alejandro, perfumar. La combinación de palabras, en vez de... ¿Cómo es que hay tantas de estas? A menos de que sea el mismo. Sí, es el mismo. Igual solamente dio una vuelta. Bien. Oh, gracias. Sí, llévame. Ah, ok. Hey, guess she really doesn't want to see anyone right now. Easy. Ah. Invisibilidad, papá. Excuse me, Miss Soleil. Ah, disculpe, señora Soleil. Escuché que usted sentía mal y solo quería decir lo que sea. Yo también era un actor. Hijo, ¿no ves que quiero tener un momento aquí? Ah, lo siento. Estaba buscando a Bonita Soleil. ¿Quieres seguir la personal musa de Glory Van Gouten? El espíritu de la juventud, sí. Eso soy yo. ¿Qué quieres? ¿Un autógrafo o qué? Oh, ¿por qué estoy llorando? Así, ¿de quién es este llorido? Oh, lo siento. Puedo matar esas... Es una grabación. Me ayuda a concentrarme. Ok. Necesitan el escenario para hacer un acto. No voy a hacer eso ahora mismo.
Me estoy durmiendo, me estoy muriendo en mi propia tristeza. ¿Has visto cualquiera de las obras que puedas ahí? Esas horribles de la vida diaria de Rey. ¿Cómo se supone que traigas a la vida? Escuchen, el sentimiento del brillo en ese teatro es solamente suficiente motivación e inspiración que yo puedo aguantar, ¿sabes? ¿Hay forma que te saque el escenario por los fans? Si puedes traerme alguna ayuda. No soy la única luz en el set. Eso podría funcionar, pero necesitarías una vela. Puede ver ahí en la bodega. Si te puedes conseguir una vela y ponerla en el spotlight, yo voy a salir y dar el show una última oportunidad. Pero no prometo nada. Así que, ¿estás lista para un gran número? Si tú pones la vela en el foco, sí. No, pero lo voy a hacer, así que 5 minutos, Miss Soleil. Gracias, querido. Gracias. Ahora, ¿dónde estaba? Ok. Vamos para acá. Esta. El cruel entrenamiento de Gloria. Ok. Casa para chicas Agatha. ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Diablos, señorita! O sea, eso está muy cruel. A esa. Ahí. Oh, aquí.
3. Listo. Ahora solo tenemos que poner esta. ¿Listo ya? Debería haber una forma de subir. Ahora hay un chico de estas. Hay un chingo de estas. Ok, va a tener que ser de huevo de acá arriba. Subamos el reloj de la vida. No hay aquí una salida. El corazón de hace tal pompón de contar de esta canción. Creo que ya no me falta ninguna. Ah, no, sí, esta. Como este nivel está cortito, creo que sí lo puedo hacer todas. Así que por eso estoy como que tan renuente a... ¡Ah, qué bonito! No sabía que se podía hacer eso. O sea, se pasa la bola de un lado a otro. Ok, voy a poner aquí. ¿Cómo que 34 de 94? Sé que me falta una sola maleta. Es una que está escondida.
aquí el mar azul. F es la felicidad y muchas flores. U es solo que lele. ¡Listo! ¡Ah, qué cool! ¡Es en vivo, chicos! Bonita Soleil está a punto de tomar el escenario. Flores en la posición 1 y acción. ¡Esta noche tú voy a poner parte de Gloria Von Goughton, la famosa actriz! ¡Una amistad de las sádicas! Y otra vez rol en la música. Gloria sin su musa, su querida interna, el espíritu de su juventud, tocando hoy una vez más por Bonita Soleil. Oh, yo espero que mi madre sea tan orgullosa de mí. ¡A la verga! ¡Phantom! He visto algunas hombres horribles. Pero esto realmente es una amenaza. Y es por su culpa. Su mala actuación. Voy a hacer una queja formal. ¿Para qué serás de teatro? Ah, ok, iré a matarme. Voy a ser más un crítico más constructivo. Chico, ¿era una buena obra? Ven a hablar conmigo. Tengo el SF que sacaría de los papeles. ¿Un manual override? ¿Cómo ponemos el buen humor para la obra? Puta, un caos total, o lo peor. Improvisación. Okay, ¿qué pasa así? Bienvenido a la escuela de Agatha para mujeres. Salgan su horrible entrenamiento en teatrica disciplinaria. Pero no quiero estudiar teatro. Quiero que mi mamá venga y me lleve a casa. Tu madre no se preocupa y su novio no lo piensan. No tiene tiempo para una chica tan fea y pequeña como tú. No hay nada más tedioso que las lágrimas de un chico no amado. Tiempo para sufrir por tu arte. Ok. De fuego. Listo. ¿Ah?
bote, Lucifer, de este bote. La cosa de mi soledad, para tarro. Fortaleza. El bote de correspondencia viene por ti. El bote de correspondencia tal vez nunca venga. Yo veo que el tren se aproxima. ¿Tren del correo? Por supuesto, por favor, me va a llegar una carta de mi querida madre que me abandonó aquí en la escuela por chicas hace mucho tiempo. ¿A dragón? ¿Un dragón? ¡Ah! Es un dragón, ¿no es así? Pero he sido engañada y quemada. ¡Superior! Use our pound press to military. Adiós. Adiós. Y adiós. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! With my mighty blast of sigh. O sea, me gusta que si caigo al agua falsa, igual cuenta como si estuviera cayendo al agua. O sea, tan fuerte es la maldición. Ah, ya, ya entendí. Cambiar el mood. Voy a cambiarlo a buen mood. LOL. Rico que huele del aire. ¡Oh, la girada y la felicidad! De parte de amor, siempre jóvenes y siempre tontos. ¡Regocíjense! ¡Regocíjense! Thank you.
El bueno de este, ¿cuál sería? Es el mismo castillo, pero... ¡Oh, mi querida madre! ¿Eres Emily? ¿Mi mansión? ¿De todo lo que mi éxito me ha traído? ¡Sí, Gloria, mi hija! Solo vivo para hacerte feliz. Vamos a hacerte tenernos juntas otra vez. Podría compartir todo esto contigo. Y no estaré celosa de mi juventud y mi fama a través de mi estrella. Me creció tan rápido. Es mucho más grande y más rápido. Okay. O sea, me sigue dando risa el hecho de que se mueren agua de ese estilo. ¿Cómo llego? Escoge. Entiendo ya más o menos la historia de esta persona. ¿Puedes ayudarme a...? No puedo llegar hasta allá, hasta acá. Menos que... Es una particular obra. Sí, particular set. ¿Qué estoy diciendo? Esto es casi imposible. ¡Olvídalo! ¡El teatro! ¡Está apagado! Si no puedes decir nada bueno, entonces no digas nada. Soy el chico... chico joven, protesta. Y llegando a la parte simplista y... tediosa. Una estrella y media. Si odias tanto el show, ¿por qué no simplemente te vas? No puedo dejar de verlo. Es como ver un horrible accidente de carro. Aquel ante donde las víctimas no pueden actuar y los paramédicos olvidan sus líneas. ¿Y por qué tienes que ser duro con Bonita? Estoy tratando de salvarla. El misterioso fantasma solo ataca a Bonita cuando actúa. Nos hacemos esa pequeña Little Miss Sunshine, todos estaremos bien. Pero ella solamente está tratando de calmar un poco las aguas aquí. ¡He visto más brillos en un zapato! Debería renunciar ahora. Mientras ella todavía tiene un trabajo. Ok, nos vemos, vieja bolsa de gas. Esta, trapeza. A ver, mejor intenta esta. Tiene más acción. Más sí. Oh, gracias. Realmente estás siendo lindo. No, solo traté de mantenerme al medio entretenido. Así la Becky. Voy a conocer a algunos actores para que lo arruinen. Hey, es que Bonita actuaba, todo iba a salir bien. Oh, dejé a los padres del olvido, el horrible fantasma. Pensé que iba a cobardar.
Soy un psiconauta. Solo dime las caminatas para dónde se esconde. No, no hay forma de estar ahí. Bueno, eso es una obra. Si tú bajas el globo, no voy a subir. ¿Cómo es fácil encontrar la obra? Ando más material aquí. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Un nuevo script? Noche de felicidad. A ver, a la felicidad. ¡Huele a palomitas! No creo que se pueda actuar. Bueno, puedo actuar en cualquier stage. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Puede ser mi primer director. Mega. Así ves que están arruinando la obra. Nuevo script, vamos a practicar. ¡Acción! Ok. Claro que nunca conocí. Él era valiente. Voy a escuchar su valiente sonido. ¡Wow! ¡Papá! Ya entendí. Como ahí está en borde, ya no llega. Entonces tengo que buscar. Ok, entiendo. De la felicidad. Madre, madre. No lo vi. Entendí este pedo. ¡Qué cool! ¡Qué cool concepto! ¡Me gusta! Knife of Joy es esta. Can't get a good grip. Diablos, me mataron. Recuerda esta misión del Milkman. Esta no es una misión del Milkman. Madre, madre, dime la verdad, de la que papá nunca supe. Él fue valiente y malvado. ¿Va a escuchar su poderosa? ¿Nada?
Ok, ahí ya mata al este. Mi padre destruyó la bestia, por su propia muerte. ¡Es un héroe! Y para el récord, no es un mal besador. ¿Será que necesito usar la...? El día que el barco finalmente llegó. Otro script. El día de que el bote de mensaje finalmente llegó. Departamento, voy a meter un bote en el escenario ahora mismo. Ok, personas. Todos esos lugares. Y acción. ¡No lo puedo creer! ¡Que el bote esté acercándose! En un lugar tan... hermoso y espléndido. Lo siento, no hay mail para ti, chica fea. ¡En tu cara, gordita! Sí, inmediatamente, después de que ella arruine su carrera. Nuestra carrera, quiere decir, su carrera. ¡No! ¡No quería! Todos los días escribiré. Y yo voy a hacer las cartas yo mismo. Personalmente, ¡pua! Ah, me lleva la chingada. A ver la siguiente escena. Ah, cool. Me
Me pregunto cuál es la versión buena de estos dos. Me lleva la papaya. A hacerlo del modo bueno. Qué bonita, o sea, ya estoy entendiendo, o sea, básicamente la combinación de todo esto es la historia de ella. Bueno, ya tengo la otra. Adiós, casa gata. Creo que es el de... Props. Es el... Está el globo funcionando. Es el escenario, vamos. A ver si quiere llegar a los caminos, a los catwalks, o sea, los... Son la parte de arriba. ¡Sí! ¡Con mi madre! Siempre va a venir por mi casa. Por esa horrible escuela para chicas. ¡No te preocupes! Es lo que yo creo, veo. Aquí, en un mágico globo. No hay nada. Además que ¡Mata! Felizmente nadie se va a dar cuenta. Ok, es que probablemente no se necesite. En el malvado. Qué bonita, qué curiosa forma de contarte la historia, ¿eh? O sea, me gusta, me está gustando. ¿Ya? Sí, creo que ya.
Vamos a esta, que cambia la otra. Listo. Goodbye, Agatha. ¿Cómo una vez más? A ver si esa cosa funciona. No, mi madre. Ok. O sea, este set no es. Vamos a probar todos y cada uno. ¿Será en este? ¿Cómo hacer otra vez? Adiós, casa gata. Otra vez el mismo diálogo. Hey, cute magical balloon, moron. Hey, there's no magical balloon on this set, but that won't stop me from jumping down there and kicking your ass. Y partirles el trasero. Entonces, el lecho está aquí. Tendría mucho sentido que estuviera aquí. Hey, what part are you playing? I am playing the part of young Gloria von Gusen, sent away from home by her mother and her shady manager. ¿Qué se puede ayudar? ¡Oh, diablos! ¿Qué es lo que está mal, pequeña chica? Bueno, mi familia me ha dejado sola desde mal, mal lugar, muchos años. Y no sé si algún momento van a regresar. Ay, ya me preocupes. Estoy seguro que van a venir por ti. ¡Oh, tienes razón! ¡Creo que los veo ahora! Hola, mi querida y amada hija. Hola, por ti. Por favor, ven con nosotros y sé feliz. Nunca pienses en nuestro terrible lugar otra vez. ¡Sí! ¡El final! ¡Cabrones! Aquí. Okay. Okay, ya.
¡Listo! A ver, este nivel está muy chido. Este nivel está muy, muy chido. Era viernes y no te iría. ¿Qué quieres tú? ¡Hala, Dios! Watch your step. ¡Mira tus pasos! ¡Uy, qué bonita voz me gustó para él! Oh, esa va a ser su voz de su vida. You are not welcome. Tú no eres bienvenido aquí. Tú tampoco, güey, ni siquiera eres actor, güey. Este es mi santuario. Come no closer, or it will be the last thing. No te acerques más, o va a ser lo último que hagas. I am the phantom. Yo soy el fantasma. No me hagas hacerlo desde el principio. ¡Oh, no! You can walk away from the stage, young man, but show business will always be your problem. Sí, vamos de nuevo para adentro. Si no te gusta la letra, simplemente puedes decirme boo, ¿sabes? Boo. Tienes tú, ese no sé qué, que no sé qué sé yo, esa cosquillita que no se me quita, que tienes tú, que pienso todo el día con esa melodía que dice tú. Pero bueno, es que ya esto ya lo hago rapidísimo. Me lleva la papaya me lleva. Okay. Me lleva la papaya. ¡No! ¡Eso no lo quería hacer! Just like Gloria's mother. ¿Qué? ¡Esa! ¡Ah! ¡Oh, qué cruel! ¡Qué cruel, güey! ¡Qué cruel! O sea, la mamá de Gloria se murió, güey. Ok, no importa, no importa. Recupera que arregle aquí. Eso no era tan necesario, pero... You are not welcome. Un salto. This is my sanctuary. Come no closer. Or it will be the last thing you do. I am. Oh, I am carajo. Soy el fantasma. Buah.
lleva la papaya. ¡Hijo de puto! I warned you. Yo te lo advertí. ¡No, poder! Watch your step. No, joder, pero es que... ¡Oh! I warned you. You are not welcome here. ¿Listo? Listo. ¡Ajá! This is my sanctuary. Come no closer. ¡No! ¡Qué jodidamente complicado! Otra vez. You can walk away from the stage, young man, but... Qué putamente complicado, ¿eh? A simple boo would do. O sea, qué complicado se está haciendo este pedo. O sea, al menos no son ojetes y me regresan hasta esta parte. Vamos a tener otra vez cuidado. Ya, mientras no haya luz verde, no me va a atacar con nada. Listo.
I am. A chingar a su madre. Okay. ¿Cierte? Verga con este güey. No, fuck. Okay, al menos de momento ya no está tan pesado. Acá. You are not welcome. This is my sanctuary. Come no closer, or it will be the last thing you do. Okay. I am the Phantom. Dios. I see you down there. Listo. Gloria, Gloria, la estrella caída. Okay. Gloria, Gloria, Gloria von Goten, Gloria von Goten. Llegaron las cartas. ¡No! No te pases de verga. Por eso le tiene miedo al escenario. Güey, o sea, sumo. ¡Verga! ¡Verga! ¿Tengo lo tuyo? Gracias. Ay, papá. Look out below. No. Okay, esos ya quedaron. Just kidding. I am the Phantom. Yo soy el fantasma. Bien. Güey, qué historia tan triste, güey. Oh.
Ok. Dios mío, ¿cuánto falta? Es que ese nivel me da miedo. Okay. Oh. ¿Cómo te atreves a violar el santuario del fantasma? El siguiente paso será tu último. Y usamos la que sirve para aprender. ¡Ah! ¡Cruel! ¡Usa el sol! ¡Tú maldecido! ¡Vas a pagar por el enojo del fan! ¡Sí, lo que sea! ¡Yo quiero golpearte y quitarte esa máscara! Okay. Batalla contra el jefe. Okay, fantasma. Es tiempo para entrar. ¿Quién realmente eres? Obvio. ¿Qué? Yo totalmente adiviné eso. Dijiste que era Becky. Ah, pues era obvio que era él. Ok, todo está herido, fantasma. ¿Por qué yo nunca? ¿Cómo te atreves a acusarme? Algo tan romántico y trillado y algo terrorífico para los siguientes por años. Sí, tienes razón. Tú eres tan ágil y... Él podría ser tú. ¡Por supuesto que soy yo! Tienes que dejar la capa, porque estás arruinando al teatro como el fantasma acabado. Tal vez no con el fantasma, pero no es nada contra por la fuerza completa y destructiva de la crítica molesta. No puedo hacer eso y ser figurado cool. ¿Qué? Palos y piedras pueden lastimarme. Podrán lastimar mi cuerpo, pero las palabras nunca me lastimarán. ¿Y qué tal estás? ¿Estas son plumas? Y creo que tengo que pegarlas desde arriba. Eso no funciona acá con él. Balcón reforzado. Ah, qué cool, güey. Qué cool. Las palabras que lanzas se escriben en el piso. Okay.
Quiero también meterme la piroquinesis en algún lado. ¡No, la luz! Oh, verga. Ok, pero ya entendí. Entonces necesito esta y esta. ¡No! ¡No! ¡No la puse! Ok, vamos de nuevo. Un terrible peleador, no estás listo para el reto. ¿Cuál reto, güey? Crudo, tedioso. ¡Qué buen jefe! Ok, bien, la aventamos luz. Por esa luz. Es el regurgitador del sol. Qué buen nombre, eh. Ahí está. Otra luz. Yo pensé que las había destruido todas. Lo que le di a tu hermano allá. ¿Te gusta? ¿Te gusta, puta? Verga. Ah, este jefe está complicado. Listo. Es que ya le estoy agarrando la onda, así que esto va a ser más fácil. No, hijos de... ¡Paras por eso, maldita luz! Toma. Get him.
O sea, mientras no sea así, no la destruye. Okay. Jasper really did a number on the spotlight. I'm gonna have to use another one. Oh, verga. Okay, ahí está. Sube. No, deja de dispararme, por favor. Ah, qué buen jefe, pero qué complicado. No. ¡Imposible! ¡Putos críticos! Y ya se encarga la luz. Wretched regurgitator. Dale. No. Tengo una pregunta, ¿tengo objetos? No. No. Hot beam of Oscar, kill him. Get him. ¡Joder! ¡No! ¡Es que no da tiempo! O sea, o me enfrento a él o me enfrento a los minions.
O sea, y lo ideal obviamente es, ok, me enfrento a él, no pasa nada, pero... Pero no me da chance porque siempre aparece la misma cantidad. O sea, si yo ya no vuelvo a aparecer después de matarlos y atacar en el mismo lado, lo entendería. Ok, ok, ok. Sí, pero déjame matar a tu compatriota. O sea, para colmo este güey se había bugueado. Listo. ¡No! ¿Qué más en empezar de cero? Me faltaba una, o sea, me faltaba uno, una, o sea, pegarle unas veces más. Y es que el problema es que también me dan el aire. Si te dan el aire, te regresas hasta el principio de la tu vida. Tengo una idea. Sí, 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 quítate. No, este primero. No. Pues más o menos. O sea, pero no le di lo suficiente como para poder... Ok, esquivamos. Esquivamos. Ok, segundo. Verga, me están dando una puta paliza. Dame vida, por favor. Regla de los 10. Regla de los 10. Ya conocen la regla del canal. Si alguna parte se complica demasiado y estoy demasiado atascado, hacemos la regla de los 10. Después de los 10 intentos, paramos. No, es que son menos. Ok, de hecho acabo de encontrar otro camino. Just play that.
Ok. Dale. Al chile los voy a ignorar mejor. Voy a tardar más de esta forma, pero creo que es una forma más segura de... Ahí sí, ya destrúyelo, bien. Yo me voy a la puta. Apenas. Ok. Ignoremos a este güey. Vamos. Listo. Mátenlo antes de que pueda venir acá. Ok, no es mala idea, no es mala idea, no es mala idea, desde lejos. Debo admitir que está medio sucio mi método. Pero está funcionando. Está medio sucio. Está medio no se ha bañado. ¡Hala! ¡Ya sé! ¡No! ¿Qué pedo?